Hola a todos, y la semana pasada os traje Street Fighter, esto os traigo Street Fighter 2. Aquí vemos los personajes, todo chicas. Nina, Yuki, Amanda, vamos a coger Nina, a ver contra quién nos toca. Bueno, con la misma Nina. Y ya vamos, obviamente es al mejor de 3 rounds. Y con 99 segundos, allá vamos. Bueno, nosotros somos la lila. A ver, básicamente solo tenemos patada y dar con la mano, o sea, dos movimientos. Si estamos cerca, como he hecho anteriormente, pues la podemos coger. Y eso que hace ella de que salta y hace ese remolino en el aire, pues no tengo ni idea de cómo se hace, la verdad. Bueno, la pelea va bastante bien. Eso no tengo ni idea de cómo lo hace. Uf. Bueno, a ver si le puedo golpear. ¡Ah! ¡Hostia! Joder, me ha arrinconado ahí. Y eso que iba bien. ¡Hostia! No me va a ganar esta. No. Venga, venga, venga. Solo un golpecito. Ahora uno, uno, uno. ¡Bien! En medio del molino. Bueno, ahora va a salir una puntuación. Si la quito rápido, creo que no viene lo que viene después. Y lo que viene después, con la canción de Arguiñano. Bueno, el juego lo hizo Games Express, que supongo que tendría algún acuerdo con TurboGraf, o sería de la misma TurboGraf, o solo hizo juego para TurboGraf. Nació TurboGraf, salieron ellos. Murió TurboGraf, se fueron. Y bueno, el juego obviamente está... es una parodia de Street Fighter 2. Ahora vamos a ver lo que viene después. Mira, aquí tenemos a Nina. Nina, nuestra rival, no Nina la que llevamos. Muy bien, Nina, perfecto. Y vamos al segundo run, a ver qué tal. Joder, con el molino. Es que si salto, no es suficiente el salto. Entonces solo me puedo proteger. Y protegiéndome, pues me quita vida. Decir que el juego está en dificultad media, que es la que viene por defecto. Luego ya, bueno, pues lo digo ahora, sí. Joder. Si quitáis la dificultad de más abajo de la media, lo que habéis visto antes y lo que podéis ver después, pues... pues no se ve. Mira, ahora está medio tonta como pasa en Street Fighter y ahí acabamos. Perfecto. Sí, sí, baila, baila. Y bueno, aquí la puntuación. Es que la puntuación creo que si la quito se... no se ve lo que se va a ver. Aunque realmente vosotros no lo vais a ver. Si lo queréis ver, jugar. Pero es que si, claro, si subo esa lo que se va a ver, no, quizás YouTube me lo quitaría, no lo sé. O sea, me borraría el vídeo. Vamos a ver. Uy, 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 está muy verde, ¿eh? Vamos a censurar. Bueno, espero que os haya gustado el juego. Ya nos entendemos. Y hasta la próxima. Adiós.